Hey everybody, how are you? El día de hoy vamos a hablar un poco acerca ya del proyecto quimestral como tal. Vamos a hablar acerca del formato, cómo se debe entregar, etc. Lo primero es este documento que usted está viendo aquí, el cual lo va a encontrar en la plataforma de nuestro esquema de Science. Ok, va a encontrar este formato, este documento. Les voy a dejar este documento para que puedan guiarse. Ok, number one, tenemos lo que es el tema Our Topic. Okay, este tiene que estar escrito tanto en inglés como en español. Luego tenemos lo que es la introducción. Va a constar de un solo párrafo, pero este párrafo, como usted ha aprendido en lengua y literatura, tendrá de 5 a 12 líneas, de acuerdo a su conveniencia o lo que mejor se ajuste a su trabajo. Okay, un párrafo de 5 a 12 líneas, como lo hemos aprendido en lengua y literatura. La introducción deberá constar de un versículo bíblico relacionado con el tema. Recuerde, durante todo el año lectivo, usted ha venido escuchando diferentes versículos dependiendo de la temática con la cual ha estado trabajando. Pueden ustedes revisar sus cuadernos dependiendo de su asignatura, pero uno de estos versos que está relacionado con el tema tiene que estar subido ya en la introducción. ¿Okay? Luego tenemos el contenido o desarrollo. Este contenido o desarrollo va a estar dividido en dos párrafos. ¿Okay? El párrafo número 1 tendrá 50 palabras, el párrafo número 2 también tendrá 50 palabras para que se vea uniforme, y así no hagamos un párrafo gigantesco de 100 palabras. Hacemos dos párrafos, 50 palabras cada uno de los párrafos. ¿Okay? Aquí les dejamos un ejemplo de cómo pueden empezar, ¿no es cierto? Las placas tectónicas son, ellas tienen, por ejemplo. Y agregamos también aquí otro versículo bíblico relacionado con la temática. ¿Okay? Ustedes ya saben de lo que hemos hablado, hemos escrito ejercicios sobre esto, hemos escrito oraciones sobre los versículos y los diferentes temas. Entonces, de igual modo, se agrega entonces un versículo, contenido o desarrollo, así como también en la introducción. En cuanto al apartado de link o enlace, lo que usted nos va a demostrar aquí es un video que usted haya sacado que le sirva para el tema. Por ejemplo, ustedes saben que hemos utilizado, si usted va a elegir Muscular System, usted sabe que hemos utilizado este video para aprender sobre el Muscular System, ¿no es cierto? Entonces puede simplemente copiar el link de aquí, tomamos el título del video, tal cual como está, y lo ponemos en este apartado de aquí, y junto a él colocamos ya lo que es el link de nuestro video. Perfecto. Sí, como dice aquí, nota, pegar también el link en el texto en línea de la entrega. En cuanto a la aplicación, lo que tendremos es lo siguiente. La aplicación estará sujeta a las necesidades que cada uno de sus profesores les mencione. En el caso de lengua y literatura, pueden ser ejemplos de poemas, amor finos, coplas, lo que usted haya visto y lo que usted haya elegido como temática. En el caso de ciencias, la aplicación será una aplicación o descripción de algún experimento relacionado con el tema. Recuerda, tienes magnetismo, materia, movimiento de las placas tectónicas, etc. En el caso de estudios sociales, lo que se hará es una reflexión del tema que tú tocaste, que trataste encima, con un enfoque bíblico. Puedes usar los versículos en la introducción y en el desarrollo. Por ejemplo, si estás hablando sobre la época de la colonia, por ejemplo, puedes utilizar un versículo que tu profesor haya hablado en clases que te ayude a mantener la fe o te ayude a mantener la esperanza o entender que Dios está en control de todo, siempre y cuando esté en la introducción o en el desarrollo de tu trabajo. Para el caso de matemáticas, se harán dos ejercicios, se resolverán dos ejercicios con el tema seleccionado. Si vas a hacer fracciones, dos ejercicios solucionados con el tema de fracciones. Y listo, este va a ser nuestro proyecto, ¿sí? No es tan extenso como el proyecto anterior que pudimos hacer, este es mucho más corto y como ustedes pueden ver, llegamos a un consenso por el bienestar de todos ustedes. El único asunto aquí es que todo esto tiene que estar en letra manuscrita y será hecho a mano. Para subir el proyecto, usted irá donde dice proyecto quimestral, seleccionará la asignatura. Okay, voy a seleccionar Science como ejemplo. En la ocasión anterior usted escribía todo el texto en línea aquí. En esta ocasión vamos a hacerlo un poco más sencillo para ustedes. Simplemente usted va a venir a este apartado de aquí de fotografía, imagen,
va a examinar sus repositorios y una vez que seleccione el documento que usted necesita, lo adjunta a su proyecto. ¿Ok? Recuerde, su proyecto tiene que estar hecho en manuscrita. Una vez adjuntado el documento escrito a manuscrita, que será nuestra hoja de papel ministro, su fotografía, vamos a adjuntar el link. Le damos clic en esta cadenita, introducir URL, crear enlace, y aquí tenemos automáticamente el hipervínculo con el link de del video que usted haya elegido para la demostración de su tema o que haya elegido para explicar su temática. Listo, chicos, eso es todo por el momento. Simplemente le dan a guardar este documento. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier necesidad que usted tenga, estamos al pendiente de ustedes. Les damos un abrazo, mucha suerte con esto y que Dios les bendiga.